escuchen bien. Bueno, muy contento de ver a tantos jóvenes hoy aquí en la audiencia. Y la idea de esta charla, más que entregarle lo que hemos estado haciendo en este campo, es abrir la discusión y que ustedes sean partícipes, porque este campo estamos recién conociéndolo y queda mucho por hacer en el futuro. Entonces ustedes probablemente van a ser los que van a seguir esta investigación en el futuro. El título de la charla, quizás para algunos es un tanto raro, que tiene que ver la palabra aprovisionamiento en el cerebro, logística, título como militar, ¿no? De cómo tenemos nuestro cerebro dotado de energía para cumplir las funciones que requiere hacer. Entonces, si hacemos una analogía a lo que ocurre en una empresa, por ejemplo, que produce cosas y las distribuye a clientes que son finalmente los consumidores finales, tenemos una cadena de eventos que tienen que ocurrir desde la fabricación del producto hasta que este producto llegue al consumidor final. Este proceso es vital, porque si no ocurre, el producto no va a llegar. O va a llegar en el momento que el consumidor no lo necesita. Entonces, esta organización, que ocurre hace mucho tiempo, que tiene un nombre bien claro, tiene como objetivo controlar el flujo de bienes, servicios e información desde el punto de origen, que es la fábrica, hasta el punto de consumo para satisfacer necesidades de los clientes. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer ahora, ¿ocurrirá esto en el cerebro, por ejemplo? ¿Tendremos dividido el trabajo, por ejemplo, en el sentido de fabricar energía y otro consumidor en el cerebro? Entonces esta charla va a tratar de hacer una analogía a este proceso. ¿Y cuáles son los protagonistas cerebrales que son encargados de producir energía y cuáles son los que consumen energía? Entonces ahora entramos más en materia de la fisiología cerebral. Y el cerebro es un órgano extremadamente interesante, porque si ustedes se dan cuenta, esta imagen representa a un individuo adulto, ¿ok? Y la masa del cerebro ocupa tan solo el 2% de la masa corporal completa, pero consume más del 25% de la glucosa que nosotros consumimos a diario. El consumo de glucosa del cerebro equivale, por ejemplo, al gasto de todos nuestros músculos en reposo. Para que tengan ustedes igual este dato, la musculatura ocupa el 42% de la masa corporal de un individuo adulto. Entonces, el cerebro ha sido considerado como el órgano que consume más energía en el humano. Otro dato interesante que uno puede encontrar en la literatura es que el cerebro humano ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, o más bien, si uno toma un promedio de todos los mamíferos, nuestros vecinos más cercanos, nos damos cuenta que el cerebro solamente consume el 5% y se va complicando o va consumiendo más energía en relación a qué tan complejos sean los organismos. Entonces tenemos, por ejemplo, el chimpancé, que ya está consumiendo más energía y se parece mucho más al consumo nuestro. Otro dato muy interesante es que nuestro cerebro evoluciona y va creciendo. Entonces empezamos nosotros con nuestros antepasados a un cerebro bastante más pequeño, que tiene una masa de la mitad de la que tenemos hoy. Y se cree que la expansión de la corteza cerebral se debe a eventos que tuvieron que ver con la alimentación.
Entonces hay un punto aquí de inflexión, es donde aparentemente nuestros antepasados tenían un sistema digestivo muy precario. Entonces dedicaban mucho tiempo en explorar para obtener comida. Y eso evitaba o tenía poca eficiencia energética. A medida que el humano fue usando mejor los alimentos y empezó a procesarlo, a cocinarlo, se produjo una mayor eficiencia energética en el cuerpo, lo que aparentemente favoreció a que ahora el cerebro creciera y pudiera este individuo organizar ahora tareas mucho más complejas. Lamentablemente esto no ocurrió en todas las especies. Como podemos ver, esta especie Homo sapiens va al revés, el cerebro de esta especie va disminuyendo. Un dato curioso para que se lleven datos también de la presentación es que nuestro cerebro consume aproximadamente 20 watts diarios, y eso ocurre durante toda nuestra vida. Es un consumo bastante homogéneo. Y si nosotros lo llevamos a costo, asumiendo que no vamos a tener alzas significativas de la luz en los próximos años, nosotros, si tuviéramos que pagar por ese consumo, estaríamos gastando 1.350 pesos mensuales. Lo que ustedes piensan, si ustedes se imaginan con la capacidad que tiene el cerebro humano de crear cosas, por ejemplo, levantar rascacielos, hacer tremendos puentes, incluso curar enfermedades, es un costo bastante menor. Para que ustedes le haga sentido de que el procesamiento de información del cerebro es mucho más que el valor que costaría energizar el cerebro. Ahora bien, ¿por qué el cerebro consume tanta energía? ¿Por qué requiere tanta energía? Esa es la pregunta fundamental, porque nos va a permitir entender cómo ahora el cerebro busca recursos para mantener su función. Entonces, resulta que si ustedes ahora miran a nivel microscópico, el cerebro se va a encontrar con células que están muy bien conectadas y son verdaderos cables interconectados. Y lo que hacen estas células llamadas neuronas es conducir impulsos nerviosos. Y eso ocurre muy rápido. Y tiene que ser muy eficiente. Y por esa razón nosotros tenemos gran sensibilidad, por ejemplo, a estímulos externos, gracias a esta extremadamente veloz comunicación nerviosa. Para que esto ocurra, ocurren cambios de corriente en la membrana de esta neurona. Y como ustedes se dan cuenta aquí, este cambio de carga que se produce por movimiento de iones en el axón de la neurona va avanzando hacia la derecha en este esquema, y para que ocurra rápidamente la depolarización que ocurre tiene que volver rápidamente a su estado basal, que es negativo, ¿ya? Y para que se restablezca el estado de reposo inicial, la célula necesita eliminar grandes cantidades de iones en contra de su gradiente de concentración, ¿ok? Y eso consume mucha energía. Entonces, al día de hoy, se reconoce que la neurona es la principal consumidora de energía del cerebro, o al menos da cuenta del 60% del gasto cerebral. ¿Qué molécula es la responsable de energizar? Hay ahora numerosos estudios que indican que el cerebro humano puede ser alimentado por diversos sustratos metabólicos, pero todavía nadie le gana a la glucosa. La glucosa sigue siendo el elemento preferencial del cerebro, y ha sido demostrado en experimentos en vivo. Por ejemplo, los que yo les muestro en esta diapositiva, este individuo se le fue inyectado una concentración conocida de glucosa que es levemente modificada, radioactiva, pero que no produce daño en el individuo, y luego de un tiempo
que uno inyecta esa glucosa marcada, uno puede hacer análisis de imagen del cerebro y ver dónde se acumula esta glucosa. Entonces, estimulando a este individuo a distintas acciones, como por ejemplo, forzarlo a escuchar palabras, a hablar o pensar, esta glucosa marcada se acumula en regiones bien específicas del cerebro que tienen que ver con estas funciones. Entonces, de este experimento nace la visión de que la glucosa es requerida por el cerebro para ejecutar acciones específicas. Ahora, si vamos más a la intimidad celular de este proceso, nos encontramos que esta cosa es más compleja. Aquí usted, observando el cerebro completo, no tienen acceso a una resolución espacial que permite indicar que esta acumulación de azúcar ocurre efectivamente, por ejemplo, en neurona, que es la célula que principalmente consume energía. Entonces, este experimento no nos dice nada acerca de cuál es la célula que consume energía. Entonces, aquí les presento con esta diapositiva la complejidad a la cual nosotros los científicos nos hemos enfrentado para entender este problema energético en el cerebro. Y resulta que el cerebro está compuesto de varias células, aparte de las neuronas. Todo el mundo, yo creo que está de acuerdo conmigo de que el cerebro es una especie de masa que contiene neuronas, pero la verdad que es más complejo que eso. Tenemos otras células que pueden ser incluso más importantes que las neuronas. Entonces tenemos neuronas que están aquí en café, tenemos otras células que son oligodendrocitos que están muy bien conectadas, ¿se fijan? Y están como abrazando las neuronas. Tenemos otras microglias, tenemos también astrocitos. Y astrocitos que están muy bien conectados con neuronas y con los vasos sanguíneos, que son los que llevan el azúcar al cerebro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un problema. Porque si ustedes se fijan, la neurona, que es la célula que más consume energía, está muy lejos del capilar donde va el azúcar. Entonces, ¿cómo le llega el azúcar a la neurona? Una pregunta bien fundamental. Y al día de hoy hay bastante evidencia que indica que esta célula que está aquí, en verde, el astrocito, que se ha demostrado que cubre casi el 100% de los capilares sanguíneos, es la encargada de transportar equivalentes energéticos a la neurona. ¿Ok? Una foto más ilustrativa, este es un modelo computacional tridimensional. Ustedes pueden observar la actividad del parénquima cerebral, donde observamos un vaso sanguíneo que está transportando glóbulos rojos, que lleva oxígeno y también nutrientes. Y este vaso sanguíneo está cubierto por astrocitos que están comunicados muy bien con las neuronas. Aquí tenemos astrocito, neurona y también muy bien conectado al capilar. Aquí una foto más real que se puede obtener haciendo las imágenes directamente dentro del cerebro del ratón, utilizando proteínas que uno las puede marcar con fluorescencia. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que tiene un vaso sanguíneo aquí longitudinal, está cubierto por muchas estrellitas verdes. Estas estrellitas verdes son los astrocitos. Y aquí podemos demostrar con un experimento real de que este vaso sanguíneo está cubierto en gran porción por estas células gliales. Entonces, presentado el problema ahora de cómo esta neurona obtiene energía. Aquí este esquema resume un proceso que hasta el día de hoy es bastante aceptado para entender cómo la neurona, que está bien lejos de los vasos sanguíneos que llevan nutrientes, se nutre. Entonces esta glucosa principalmente es transportada por el astrocito, que está muy en contacto con los vasos sanguíneos,
Y esta glucosa produce moléculas intermediarias, ¿ya? Que finalmente producen lactato, que es una molécula muy rica en energía y que es transportada a la neurona, donde va a generar ATP, que es la molécula que la célula utiliza para este proceso que requiere energía. Entonces, ese es el truco de cómo la neurona se energiza. Utiliza un puente, que es el astrocito, para que le entregue energía, pero de una forma distinta, como lactato, no como glucosa, que aprovecho también de mostrarles ahora, es mucho más eficiente en generación de ATP que la glucosa. Ahora, estos datos han sido demostrados por varios grupos, pero nosotros en el laboratorio hemos estado muy ansiosos de entender la intimidad de esta conversación entre neuronas y astrocitos. Entonces es así como nosotros nos hemos preguntado en los últimos años, ¿cómo es que la neurona comunica al astrocito la necesidad de energía? Porque si asumimos que el lactato es el principal nutriente de la neurona, ella va a ser la célula que va a alimentar a la neurona. Entonces, ¿cómo le comunica la neurona? Es que la toca, le tira la oreja, ¿cómo se da cuenta el astrocito que requiere energía? Entonces, utilizando varias aproximaciones experimentales en el laboratorio que tienen que ver con conocer el cerebro de ratones, específicamente el hipocampo del ratón, que es una zona muy bien estudiada y que se conoce muy bien sus sinapsis, nosotros, y también utilizando unos sensores fantásticos que hemos diseñado en el laboratorio para medir distintos metabolitos energéticos, hicimos la siguiente pregunta: ¿qué pasa si tenemos un trozo de cerebro y nosotros estimulamos neuronas? ¿Qué pasa con el metabolismo de los astrocitos que están aquí en verde? ¿Ok? Entonces, simplemente en rebanadas que tienen estos sensores para seguir la glucosa, el piruvato, la lactato, etc., van a estar expresados en esta preparación. Y estimulando neuronas, nosotros vamos a preguntarle a los astrocitos qué hacen en respuesta a esta estimulación. Esta fotografía es para mostrarle cómo lucen, por ejemplo, los tejidos cerebrales cuando uno introduce sensores genéticamente modificados. ¿Ya? Los astrocitos lucen así, es como una célula muy armonizada, llena de proyecciones, ¿okay? Y uno puede tener, por ejemplo, sensores de distintos colores para eventualmente medir varios de ellos al mismo tiempo. Ok, entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre si yo estimulo neuronas y ahora miro el metabolismo en nuestro sitio? ¿Ok? Lo que observamos muy tempranamente es que la estimulación de las neuronas induce una rápida movilización de la glucosa astrocítica para formar lactato. Y esto ocurre muy rápido y depende de una proteína que tiene el astrocito. ¿Okay? No voy a entrar en detalle para no complicar la historia, pero el mensaje aquí es que la actividad de la neurona es capaz de transferir información al astrocito para que ésta active la producción de lactato, que es nuestro ladrillo de alta energía que se ha transferido a la neurona. Más aún, observamos que independiente a la estimulación de la producción de este bloque de energía, también el astrocito responde con una masiva liberación de este sustrato energético, lo que mejoraría aún más el desplazamiento de esta molécula para que llegue más rápido a la neurona. Y tercero, hemos observado también que la neurona modula
el consumo de oxígeno en el astrocito. O sea, que la neurona sencillamente utiliza al astrocito a su gusto. Primero que nada, lo manda a activar su metabolismo de glucosa, luego este responde con una masiva liberación y más encima el astrocito deja de respirar. Y esto es muy interesante porque uno pudiera pensar que el cese del uso de oxígeno para el astrocito va a permitir que este oxígeno ahora esté más disponible por la neurona para que complete el proceso de combustión energética que requiere la neurona para usar este lactato. Ahora, si bien para algunos de ustedes quizás puede ser un mecanismo muy, muy concreto, muy específico, pero ahora les voy a hablar de algunas relevancias fisiológicas que tiene este proceso. O sea, ¿qué importa que el astrocito sienta la actividad neuronal y libere el lactato? O sea, ¿para qué sirve esa cosa? Entonces, hay muchos ejemplos donde indican que esto es extremadamente importante. Como por ejemplo, si nosotros tenemos una sostenida liberación de lactato hacia las neuronas, vamos a tener neuronas muy activas. Entonces se han diseñado, por ejemplo, drogas que inhiban la producción de lactato, y de esa manera se ha visto que la inhibición de la producción de astrocitos de lactato reduce, por ejemplo, la epilepsia en modelos de rata. ¿Okay? O sea, gracias al conocimiento básico de ver cómo ocurre este traspaso de energía, nosotros ahora podemos utilizar este conocimiento para modular, por ejemplo, la actividad neuronal y eventualmente crear un fármaco en contra de la epilepsia. Otra relevancia fisiológica muy importante y que se ha mostrado hace unos años atrás es que esta transferencia del lactato del astrocito a la neurona es necesaria para, por ejemplo, consolidar la memoria, un proceso muy importante, sobre todo para los estudiantes que tienen que retener y asimilar muchos conocimientos durante su etapa académica. Esto ha sido muy interesante, puesto que el lactato en este trabajo en particular demostró ser una molécula más que energética, inducir una batería de respuestas que tienen que ver con modificación de genes de la neurona que van a finalmente traducirse en consolidar la memoria. Entonces, al día de hoy, esta transferencia de lactato de glía a neurona es más allá que energía. El lactato está siendo ahora visto como una molécula de señalización en el cerebro. Algo muy interesante luego de este trabajo es que algunos investigadores utilizaron este conocimiento para, por ejemplo, reducir la adicción a una droga dura como la cocaína. Entonces, la adicción ocurre o se ha asociado a una zona del cerebro llamada amígdala, donde ahí permanece el recuerdo de la adicción de la cocaína. Entonces, hay investigadores que han introducido, por ejemplo, drogas que evitan este traspaso del lactato, y se ha visto que en modelos animales de adicción a la cocaína, la inhibición de este traspaso estaría reduciendo la respuesta a esta droga. Entonces, segundo ejemplo en donde esta conversación metabólica es muy interesante, puesto que podríamos nosotros inducir hipnosis localizada al cerebro para mejorar conducta, por ejemplo. También hay muchas hipótesis todavía no demostradas de que
enfermedades relacionadas con el envejecimiento también tienen que ver con una base metabólica. Entonces, recientemente un grupo en una revisión propone que, por ejemplo, el Alzheimer puede tener un origen inicial por esta falta de comunicación entre glía y neurona. Entonces, si ustedes miran aquí en este esquema, tenemos nuestras neuronas, los astrocitos y el vaso sanguíneo. Aquí hay una estrecha unión, ¿verdad? Están todos muy juntos. Y lo que ocurre en el cerebro es que hay liberación de ciertos factores, en este caso del péptido beta, que normalmente es secretado por la neurona. Y la glía y otros mecanismos son encargados de deshacerse de estos cuerpos que son tóxicos en el cerebro. Lo que se ha observado es que durante la edad, donde aumenta el insomnio en las personas, se produce una cantidad masiva de estos péptidos beta, aparentemente por el insomnio, y la glía. Ahora, dado que hay una masiva cantidad de péptidos beta, no es capaz de degradarla y empiezan a dañar la glía, que produce efectos bien grandes que tienen que ver con la inflamación y eventualmente una retracción de los cuerpos gliales hacia la neurona, lo que permite, en este caso, que el astrocito, por ejemplo, se haga sordo a la actividad neuronal, lo que va finalmente a producir a que no haya transferencia energética y finalmente la neurona muera porque no puede sostener la elevada actividad neuronal. Ahora bien, dado a que esta charla ha sido más astrocéntrica que neurocéntrica, aquí les traigo más evidencia de la importancia de estas células. Entonces, hay una investigadora muy, muy respetada que se dedicaba a estudiar, por ejemplo, la diferencia entre los cerebros de ratones y los humanos. Y esto por una razón muy sencilla, dado a que toda la neurobiología, o casi toda, se basa, ¿verdad?, en el estudio del ratón, puesto que hay muchas enfermedades que el ratón ejecuta y son muy similares a las que ocurren en el humano. Incluso uno puede modificar genes en el ratón para producir enfermedades humanas y ahora estudiar eventuales curas de las enfermedades en esos ratones. Entonces, lo que se ha observado es que si uno mira las neuronas del ratón comparadas con la humana, son bastante parecidas. Quizás un 50% más grande, ¿ok? Pero la diferencia fundamental en el tejido cerebral son los astrocitos. Fíjense que el astrocito humano, que está aquí, es tremendo comparado con el ratón. Entonces, ¿no será que nuestra alta capacidad cognitiva humana tenga que ver por la gran arborización astrocítica en vez de las neuronas? Ese es un tema que está en discusión en estos días. Ahora, más interesantemente y también relacionado a este punto, hay una historia muy fascinante que tiene que ver con el estudio del cerebro de Einstein. O sea, resulta que cuando fallece este distinguido científico, este señor Thomas Harvey, en Princeton, en Estados Unidos, comandó la autopsia de Einstein y, sin pedirle permiso a nadie, tomó su cerebro y lo puso en un frasco con formalina y lo guardó por muchos años. Y luego de disputas y cosas, nadie quería estudiarlo. Era muy interesante, pero había mucho conflicto. Y finalmente, esta gran mujer, que está aquí,
que a ella se le reconoce como la madre de la, de la cognición en neurociencia. Ella fue la primera en publicar un trabajo científico con los hallazgos encontrados en este cerebro. Aquí, algo anecdótico y divertido es que ella siempre transportaba los cerebros a estudiar en una caja para transportar sombreros. Decía que ese es el lugar que merecía un cerebro una vez sacado de un cuerpo. Entonces, ella tenía mucha expertise en estudiar cerebros por post-mortem. Y encontró una singularidad en este cerebro. Y es que en algunos lugares bien específicos del cerebro de Einstein había mucho más neuronas asociadas a trocito que el grupo control, que fueron 11 personas del mismo sexo y de la misma edad. Entonces, aparentemente, este genio fue genio porque tenía más trocitos, y no porque tenía más neuronas. Entonces, un dato curioso que todavía está ahí en los libros. Ahora, esto también da pie para una pregunta que es obvia y bien fascinante. O sea, ¿qué ocurre con nuestro cerebro, por ejemplo, en la vejez? Y hay datos muy interesantes, y esto está recién empezando y nadie entiende mucho por qué tampoco está pasando esto. Resulta que a medida que uno nace y se va desarrollando, el cerebro usa mucho el lactato para el consumo neuronal, ¿ok? Pero después de los 60 años, decae mucho. No se sabe por qué. Pero hay, esto está ligado al sexo. Las mujeres aparentemente pierden esta capacidad de glicólisis aeróbica, así se decía el nombre, de producir lactato en condiciones de oxígeno. La mujer lo tiene más retrasado, le pasa un poco después. Entonces, por eso que este señor está más viejito y esa dama no se ve perfecto. Aparentemente la mujer tiene un mecanismo de que retarda este cambio en el metabolismo cerebral, y se cree que también podría explicar la tasa baja de enfermedades neurodegenerativas que poseen las mujeres versus los hombres. Los hombres se enferman mucho más de Alzheimer y Parkinson que las mujeres. Entonces, ¿será que su cerebro está más preparado para combatir esto? Es una discusión bien interesante que ahora está en este campo de la neurociencia. Bien, espero no habernos ocurrido tanto. Solamente esta diapositiva final para que se lleve un mensaje para la casa. Los astrocitos, entonces, son unas células muy importantes en el cerebro, no todos en neuronas, puesto que sensan la necesidad energética de las neuronas para producir más lactato, para liberar lactato más rápido y también para desplazar el oxígeno a la neurona para que ella esté preparada para producir energía. Este proceso de transferencia de equivalente energético entre la glía y la neurona es necesario para la actividad neuronal, puede ser manipulado para disminuir el exceso de actividad que ocurre durante epilepsia, por ejemplo. También es un proceso necesario para construir la memoria y puede ser manipulado para revertir, por ejemplo, adicciones a drogas. Y es un proceso que disminuye con la edad y ha estado también asociado fuertemente al inicio temprano de enfermedades como el Alzheimer. Muy bien. Muchas gracias y ojalá que discutamos al respecto. Tenemos un micrófono para quien desee hacer alguna pregunta, comentario. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla.
quizás un poco patúa, pero se las voy a mencionar y a lo mejor usted va a ser capaz de integrarlas o darle su explicación. La primera es en relación al daño en la memoria que produciría este exceso de lactato y eliminarlo con un fármaco, ¿cómo se compensaría ese proceso? La segunda es en relación a cómo se compensaría la inhibición del lactato en un eventual fármaco para, por ejemplo, la epilepsia o... Claro, esos son los problemas actuales, que yo lo que encuentro son cosas bien preliminares en ratones, pero hay un mundo ahora de la farmacología para hacerlo esto más específico, porque claro, si tú inhibes en teoría la enzima que produce lactato en astrocitos, vas a inhibir a todos tus astrocitos y eventualmente va a ser un problema generalizado. Entonces, el desafío de ahora es hacer drogas más específicas. Y en el caso de la epilepsia en particular, se sabe que hay zonas bien específicas que ocurre el daño. Entonces uno podría eventualmente, siendo un poco futurista, tener un dispositivo local que cuando hay una descarga excesiva, lo cese un dispositivo y libere, por ejemplo, fármaco directamente en el cerebro. Eso es lo que se me ocurriría, y eso quizá me ocurriría en el futuro. ¿Verdad? La segunda pregunta es si usted cree que en mujeres esta baja incidencia en las enfermedades neurodegenerativas pudiera estar ligada a estrógeno o progesterona. Esa es una hipótesis que corre. Todavía no se sabe nada. Este objeto se ha publicado recién el año pasado de las diferencias de sexo en el cambio metabólico. Y no se sabe. También, esa es la hipótesis de que los cambios hormonales aparentemente de alguna manera mejoran la performance metabólica del cerebro. Y lo otro también es que las mujeres usan distintos lados del cerebro y son más plásticas a responder estímulos. Pero eso es fascinante y está ocurriendo ahora, así que todo es posible. La tercera y última es si existe algún mecanismo de promoción o de estímulo de, digamos, de generación de astrocitos, como aumentar la cantidad artificialmente, ¿se puede? Sería fantástico eso. Difícil, pero no es posible. Lo que sí, quizás un punto de discusión ahí interesante, es que este mismo grupo que investigó la diferencia de astrocitos entre el ratón y el humano, es un experimento bien Frankenstein, que fue ponerle astrocitos humanos al ratón, y se puso más astuto el ratón. Entonces eso quiere decir que, claro, poniendo astrocitos más complejos en el cerebro menos complejo, podía aumentar la capacidad cognitiva. Pero sí, hay factores de crecimiento, por ejemplo, que estimulan la división y la propagación de células. Eventualmente eso es posible, pero hay mucha legislación bioética que probablemente no va a permitir. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias por la charla. Me gustó mucho. Mi pregunta es si tú crees que esta, no soy de la ciencia, no sé si voy a hacer bien la pregunta, pero esta regulación, por ejemplo, del lactato, de la producción del lactato, ¿se puede controlar por medios que no sean fármacos? ¿Algunas actividades, tareas, sobre todo, por ejemplo, en la primera infancia? Muy interesante. No sé si tengo una respuesta para ello, pero lo que yo creo es que con una alimentación sana y una mezcla de ejercicio y actividad intelectual que corresponde para un niño, es más que suficiente. O sea, con el solo hecho de enriquecer, y esto es observado en modelos murinos, que con el solo hecho de enriquecer el entorno de animales, por ejemplo, las cortezas cerebrales se hacen mucho más complejas y hay mucho más glía. Entonces,
ejecutan eso, tener una, un niño estimulado, bien alimentado, y eso aparentemente es más que suficiente para tener una cantidad de lactato suficiente para comandar funciones más, más complejas. ¿Alguna de las consultas? Muchas gracias primero por la charla muy completa, pero soy taoísta, seguidor del Tao, una filosofía milenaria china. Entonces yo quería preguntarle primero si no se han puesto a estudiar las técnicas hindú de yoga o taoístas chinas, porque podría apreciar, digamos, de que la parte degenerativa del cerebro digamos, se nivela con la mujer e incluso quienes practicamos eso se supera, no sufre el mismo proceso que señalaste en la charla. Esa es la primera parte. No tengo conocimiento de un experimento tal, pero si uno se pone bien simplista, la actividad cerebral es básicamente un movimiento de carga, flujo de electrones que van por la membrana y conducen información. O sea, cualquier proceso que mejore la conducción nerviosa en términos físicos, en teoría pudiera mejorar una performance cerebral, pero más que eso no podría responder. Y lo otro que es ligado con la alimentación, digamos, o sea, porque en Oriente hay muchas personas que llegan a un nivel yógico o profundo del Tao, digamos, son todos vegetarianos. Y ellos hacen hincapié en no consumir carne, porque en Oriente se dice que la carne es energía muerta. Entonces, ¿la carne es energía muerta? Bueno, eso no es real. Tratemos de lo que más conozco hasta lo que menos conozco. Cuando uno se come un trozo de carne, es proteína que es muy rica en energía. Lo que ocurre es que uno consume un exceso de alimento que es completamente innecesario. Yo, por ejemplo, les conté esta charla y no me he comido ni un trozo de carbohidrato, me tomo un café en la mañana y estoy perfecto, y creo que estoy usando la cabeza. Y es porque tenemos nosotros un exceso de energía circundante. Ahora hay mucha oferta de alimentos, de mala calidad, más encima. Entonces, sí, hay que preocuparse de eso, porque nuestra población está llegando mucho más lejos en edad ahora. Estamos viviendo hasta los 95 sin un problema, pero eso tiene también sentido con la alimentación. O sea, si nosotros no tenemos un cerebro bueno, bien alimentado, vamos a tener una vejez un poco horrible. Entonces, esas cosas van de la mano. Y la proteína muerta es un término quizá peyorativo. Cuando uno, un vegetal, lo corta, podría tener pensar que es una vegetal o energía muerta, pero no es así tampoco. Las proteínas cárnicas pueden estar por mucho tiempo bien conservadas y están intactas en su fuente energética, así que no es un tema de discusión. Pero sí, un exceso de grasa, de proteína cárnica, no cuesta, tiene un balance, eso sí. Buenos días, profesor. Presentación, ¿no? La charla. Yo quería consultar si esto se ha llevado algún campo más allá, respecto a llevar la producción de lactato, incluso lactato en la neurona, a otro tipo de comportamiento en la neurona, como por ejemplo el dolor, o si se ha estudiado de alguna manera para corregir comportamientos anormales en el cerebro, como un tipo de psicosis. Hay mucho de esto. Yo le mostré solamente
un condensado, porque podríamos estar hablando de día, pero esto va mucho. Lo que recuerdo respecto a tu punto es que hay una enfermedad que se llama dolor crónico visceral, por ejemplo, que es muy común en la población, que son todas aquellas personas que sufren de dolores, por ejemplo, digestivos, ¿ok? Y eso produce un malestar crónico que lleva, entre otras cosas, a tomar decisiones incorrectas de la vida, porque uno está mal. O sea, si uno anda por la calle caminando con un dolor o con una molestia, uno toma decisiones completamente equivocadas. Entonces, se hizo el experimento en el ratón, en donde se emuló el dolor crónico, y un ratón que está estimulando la producción de lactato en el cerebro es capaz, por ejemplo, de hacer que ese animal que sufre un dolor tome una decisión más correcta que incorrecta. Entonces, en el fondo, el cerebro bien alimentado con lactato puede sobrepasar, digamos, eventos como esta patología. Ahora, el dolor es un complejo mecanismo, entonces no sé si eso probablemente no va a curar el dolor, pero sí va a ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida en términos de tomar buenas decisiones. Bien. Bien, hemos llegado al término de la tertulia. Quiero pedir un aplauso para nuestro presidente.